Muy buenas noches, molt bona nit. Benvinguts a Castelló Baset Televisió, a TV4, programa de futbol base de la província de Castelló. Futbol base que precisament arribe ja a les últimes jornades, eh, moltes competicions regulars han acabat este cap de setmana, per exemple una d'elles i molt important per al futbol provincial, ha sigut en el grup 8 de Lliga Nacional Juvenil on el Club Esportiu Castelló finalment ha eh, aconseguit el desitjat ascens a la màxima categoria del futbol juvenil a Espanya, Divisió d'Honor, i l'any que ve pues, tindrem de nou el Villarreal Club Deportivo de Roda, que són els Claxis, i el Castelló, que esperem que d'una vegada per totes eh, sigui i ser club ascensor en aquesta categoria, perquè tots sabeu si seguim la trajectòria d'aquest equip que en els últims 10-12 anys, pues, temporada que puge, es, es, esperem que en aquesta vegada... Pues, se consolide. Jo no ja eh, que fa referència al castelló, vull saludar a al convidat del primer bloc antes de fer el repàs de les classificacions i algunes fotos de lligues de que s'han acabat. Víctor Ventura, coordinador de futbol 11 de la de la Fundació de Ginegra. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, qué tal? Bueno, quería reservarte la presentación al final, pero creo que es obligado, ¿no? Darte las gracias por haber venido. Y darte también la enhorabuena a ti y por extensión a todo el cuerpo técnico del Juvenil A, otros equipos también del Club Deportivo castellón castalia que han conseguido este fin de semana importantes ascensos para el club y también pues, a Santi Parra, ¿no? que estuvo aquí hace un tiempo y finalmente pues, sus profecías se han cumplido. Bueno, eh, creo que es un trabajo de muchísima gente. Eh, no sabéis cuánta gente en la estructura hay detrás para que esto pueda funcionar. Y al final, pues bueno, pues se han cumplido los objetivos, pero más que hay, más que eso, al final creo que se han cumplido de la manera que debe ser a nuestro estilo y como queremos nosotros. Pues ahora luego nos explicarás el estilo de la Fundación Albinegra y un poquito una vez haciendo repaso de los objetivos que se han conseguido este año, pues veremos la temporada 24/25 cómo se presenta. Vamos a empezar ya con el repaso de los de las clasificaciones, precisamente empezamos por esa categoría que hemos mencionado que ha concluido y finalmente, después de esa victoria del Castellón, en el bloque de la Fundación Vinegra pondremos los vídeos de los dos goles que se anotaron en los últimos instantes del partido. Pues era un partido a vida y muerte, una final, pero en el campo de Valencia. O sea que el Castellón le valía el empate, pero finalmente eh, fue más que un empate y fue una victoria 0-2 ante un rival directo como era el Escuela San José, el Inter San José, que sí ganaba, era el equipo que ascendía a División de Honor. Vemos cómo queda la clasificación de este grupo 8. Ya sabéis que los Bs no cuentan. Este año ha acabado la primacía o la supremacía, mejor dicho, del LCQ de fútbol B, que había ganado las dos últimas temporadas. Eh, en la última jornada, el Valencia B, pues, eh, bueno, u... ¿estaba el Valencia B campeón ya o...? No, se la jugaba en la última jornada. Se la jugaba con el... Con el... No. ¿Con el Villarreal era? Eh, se la jugaban entre todos, creo. Vale, pon otra vez el, el, los resultados, si no te importa. A ver, el Villarreal B... Ah, no, el Villarreal B jugaba contra el Canet, que se, que se estaba jugando la permanencia y que os complicó sí. las cosas el, último, el penúltimo partido. Pues efectivamente, el Valencia B, con la victoria a domicilio en casa del Intanco, en Elche, pues vemos otra vez la clasificación, ha sido el campeón de esta categoría. Y el Hércules... El Castellón finalmente han conseguido remontar posiciones. Castellón llegó a estar entre los cuarto clasificado de la Liga de los No A, pero bueno, ya sabéis que el 15 de abril se tomó una decisión drástica que muchas veces no gusta a las direcciones deportivas de los clubes. pero hubo un cambio en el banquillo y bueno, pues el resultado por lo menos se ha conseguido en cuanto a puntos, ¿no? Y el Castellón se ha quedado quinto a tres puntos de Hércules y es nuevo equipo de División de Honor. Y ya por bajo. El Roda B ya estaba salvado esta jornada y después de múltiples combinaciones, pues finalmente el Torrelevante y el Aldaya son equipos de preferente y la Alcudia y el Intanco también equipos de preferente. Vamos a, a preferente juvenil. Aquí, bueno, pues la actualidad manda, ¿no? Pero vamos a hacer mención simplemente a que el Atlético Burriana Salesianos, después de remontar el 1-2 contra el primer toque, queda segundo, pero es considerado como primero de grupo. De cara al sorteo que os daremos a conocer esta semana, esta noche eh, lunes, a la hora que estamos emitiendo este programa, ya, ya conoceremos los rivales tanto del Atlético Burriana Salesianos como del Club Deportivo Castellón B, que pendiente del equipo A, tras vencer contra, bueno, ya era equipo de playoff antes de esta jornada, pero tenía que saber el desenlace final de la. Finalmente, los dos equipos que promocionan son Burriana Salesianos y Castellón B. Vemos la clasificación. Ya eh, todo vendido, Brunas Salesianos, Castellón B. El Álvora ya sabéis que no puede promocionar porque es equipo filial. Y ya equipos de primera: Pinaros, Follos, el Puch y Faura. Vamos a primera: Juvenil, finalizada ya la temporada. El Cora ha sido finalmente el equipo campeón de Liga después de imponerse en la última jornada al primer toque B. Y el otro equipo que asciende, sabéis que es el Sporting Castelló, que cerró campeonato porque se disputó el último partido en, en, las, en el campo de Gran Vía, perdió 2-4 contra Londa. Vemos la, la clasificación porque con este resultado ya veremos qué ocurre al final, pero Londa, pues ya sabéis que en, ya en el mes de junio, julio, hay que cuadrar grupos, veremos si hay alguna pacante o renuncia, pero Londa creo que es el segundo o el tercer, mejor tercero de los ocho grupos de juvenil, de primera juvenil, ya veremos si hay alguna renuncia en preferente. En un principio no no sé, Víctor, ¿tienes constancia de alguna posible renuncia de algún club? No, ninguna. Pues eh, equipos de. Eso de todas maneras, a veces los clubs se enteran el, el 15 de julio. Sí. Bueno, pues la y Sporting a preferente, ya equipos de primera. Eh, a ver, la Madalena, Bechi y Burriana. Y aquí se ha confirmado el descenso del, del Nules, por desgracia, segundo descenso consecutivo, después del año pasado fue una muy mala temporada, con el cambio de directiva pues eh, se han mejorado las cosas, pero no ha sido suficiente para que el Nules descienda a segunda. Vemos la clasificación en este grupo donde Baiduxo finalmente se ha salvado, estuvo aquí Poldi y en aquellos tiempos, en aquellas semanas estaba en posición de descenso, pues finalmente el equipo pues se ha rearmado un poquito y ha salido del descenso. Y también el Almenara mantendrá la categoría. Ya veremos el año que viene donde encuadran a, a la UDE, que puede ser uno de los equipos fuertes en esta, en esta categoría. Vamos a categoría ya autonómica, ya últimos coletazos. Resultados de los equipos provinciales. Pues el primer toque ya sabéis que está descendido desde hace varias, varias jornadas. Perdón. Castellón 3-2 contra Salgui. El Villarreal derrota en Torren 1-0. Clasificación. Pues Valencia y Elche todavía disputándose el título en esta categoría. Y por bajo, pues... Afortunadamente este año no hay descenso y el año que viene el equipo que estará en esta categoría volverá a ser el Club Deportivo Roda, pero Castellón pierde la plaza de primer toque. Y vamos a la categoría inferior, autonómica e infantil, lo mismo. Aquí está la cosa, luego te preguntaré Víctor porque está la cosa un poco complicada. Está apretado sí. Está apretado, está apretado eh, faltan seis puntos verdad. Sí. Bueno. Faltan seis puntos y el Moncadense pese a perder ya el equipo de ya estaba descendido. Yo me pensaba que no, pero se ve que sí. sí por Golaverach sí. y todo esto. Sí, por combinaciones está descendido. Efectivamente. Y ahora pues serán los dos clubes de Castellón los que tengan que decidir dirimir esa cuarta plaza de descenso. Una pena porque además vemos la clasificación. Bueno, a Villarreal le falta nada para ser campeón de liga. Quedan dos jornadas, seis puntos. Y el Castellón, el calendario tampoco es fácil, ¿no, Víctoro? Bueno, nos queda el Elche y nos queda el Elda. Eh, bueno, dependemos de nosotros también. Y... Pero eso con la verás perdido, con el primer toque. Perdido, sí. Lo que pasa es que si ves también no se salvan ni misleta ni torreón. Tampoco están todavía salvados. Y están, están ahí cerquita también. Entonces, bueno, yo creo que, que dependemos nosotros y tenemos que, que ganar un partido. Y bueno, este fin de semana irá Elche a, a sacar los máximos puntos posibles. Ahí lo ideal sería pues que para vosotros como club, que ese Castellón se mantengan infantil, porque de lo que haga el equipo A, tanto del Castellón como del Primer Toque, va a decidir va el deseado. Este... Bueno, la verdad es que es un tema que muchas veces con tus antecesores lo hemos comentado, ¿no? que era una pena que el Castellón B infantil no subiera preferente. Y este año, pues que deportivamente lo puede conseguir, aunque el Primer Toque también lo merece, pero uno de los dos no podrá ascender si bajan los equipos a de Autonómica. Bueno, pues vamos a ver unas fotos que ya que nos las habéis pasado vamos a hacer referencia y vamos a dar la enhorabuena porque han concluido ligas equipo del primer toque E campeón de, de su grupo en segunda infantil enhorabuena a este a este equipo ahí estuviste tú no en el club ya estuve conoces alguno por ahí todavía sí bueno el es Alejandro Herranz muy bien pues primer toque que el año que viene, si no sube ese equipo que está en preferencia... Este es el primer toque también, ese mismo, sí. Eh, quería deciros que seguramente a lo mejor se puede dar la circunstancia de que el primer toque va a contar con tres equipos infantiles en, en primera. Yo lo he consultado con el club y si se diera esa circunstancia sí que están dispuestos a, a competir en Valencia. Bueno, pues este equipo se ha quedado a un gol de 200. <laughs> La famosa segunda infantil que tanto hemos hablado y que necesariamente con esto... O sea, enhorabuena en primer lugar a San Lorenzo como al, al Olympique de Castellón, ¿no? Pero el Olympique todavía creo que ha marcado 220 goles. Pero bueno, este equipo ha marcado 199 goles en 26 partidos. A veces las diferencias pues obliga a una, a una repensada y seguro que y otra vez que nos está escuchando, que es el presidente del Comité Deportivo, sé que está en ello y creo que algo se estará trabajando para hacer algún cambio tanto en segunda infantil como en segunda cadete. Eh, otro equipo humilde, ¿no? porque si la semana pasada hablábamos de un descenso del Bechi juvenil, de primera a segunda, en esta ocasión el cadete es el que asciende. Esto es lo que suele pasar en los equipos de los pueblos que van por por hornadas, ¿no? que dependiendo de la añada pues eh, ves que en este caso el cadete Bechí ha hecho una buena temporada y el año que viene jugará en primera Seguimos, Burriana lo mismo, bueno, esto es un equipo joven aunque sea el Club Deportivo Burriana conocido club histórico sabéis que ha habido varios movimientos internos, ahora es Club Deportivo Burriana fútbol base, con José Vicente Guirón como presidente y el cadete A ha conseguido el ascenso a a primera y por lo menos ya empieza a tener una el infantil B también, por lo tanto ya tiene una estructura de fútbol 11 pues, un poquito más acorde de lo que ha sido siempre este club, con dos equipos infantiles en primera, un cadete en, en primera y el juvenil que bueno, ha bajado a segunda, pero seguramente el año que viene puede tener todos los números de recuperar la categoría. Y ya por último, eso lo preguntaba yo a Tabi. Y me parece que hacía, desde los tiempos de la casera, <laughs> el Club Deportivo Benicassim es una buena noticia, ¿no? Que un equipo del Club Deportivo Benicassim, el Benicense, ha subido el juvenil y el Benicassim ha subido el infantil a, a primera. Sabéis que siempre preguntamos a los dos clubes cómo está el tema, pero parece ser que está verde la posible unión. De las dos escuelas que seguro que darían lugar a, a un club bastante competitivo, como sería la unión de ese club Deportivo Benicasim y la Agrupación Cultural Deportiva Benicense. Y ya por último, dar la enhorabuena al Club Deportivo La Alcora, que ha hecho una muy buena campaña. Con el Sporting han estado toda la temporada arriba en la categoría de Primera Juvenil y el año que viene pues, tendrán presencia en, en Preferente. Bueno, pues aún así nos queda todavía los famosos. Bueno, las ligas regulares, Autonómica Infantil, Autonómica Cadete y yo creo que prácticamente todo, ¿no, Víctor? Quedan las primeras también. Primeras también quedan, correcto. Muy bien. Luego queda también Fútbol 8, bastante todavía en movimiento, por lo menos Fútbol dos semanas. Sí, sí. Y luego tenemos el, el famoso playoff de, de Liga Nacional. Bueno, pues yo he hecho aquí un esquema para que no se me escape ningún detalle, ya que habéis tenido la gentileza de, de haber venido y os agradezco. Pero bueno, eh, el objetivo se consiguió hace varias semanas, la permanencia de la matera del Club Deportivo Castellón B en tercera ref, y ahora se consigue el ascenso del juvenil de División de Honor. Ya sé que vosotros habláis de otras finalidades, de la formación de las personas, de los jugadores, que es todo muy bonito, pero el objetivo deportivo con esos dos, los equipos buque insignia ¿no? del club, se el, ha conseguido el objetivo cumplido. Y el femenino que también ha conseguido la permanencia en, sí. en Tercera Nacional. Objetivo cumplido. Objetivo cumplido, sí, así es. Así que súper contentos. Después ir de vacaciones, ¿no? No, ahora empieza la matraca también. Pero vamos, eh, es verdad que detrás de todo esto hay una finalidad, pero pero hay unos objetivos marcados de temporada sobre todo un objetivo competitivo como era el volver a división de honor, que creo que es donde tenemos que estar y esperemos que no volvamos a bajar. Por eso, que no seáis el equipo ascensor, ¿no? No, y estoy seguro que no lo vamos a hacer No vais a ser el equipo no. ascensor, ¿eh, Víctor? Estoy, estoy seguro eso de es ello. un buen titular ya, ¿eh? sí. por lo menos para empezar la entrevista empezamos bien. Sí, sí, además te lo digo con convencimiento, porque el club está profesionalizándose, va a dar un paso hacia adelante y creo que va a haber una jornada de junio muy buena. Uh -huh. aparte de que desde abajo, como se ha mostrado en la clasificación, pues tanto el juvenil B como el KETA están pues, siendo jornadas súper buenas y creo que, que se va a ver el año que viene el juvenil A. Y el filial, pues bueno, pues también se cumplió el objetivo y el femenino también, así que súper contentos. Uh -huh. Víctor, eh, has hecho referencia un poquito a ese trabajo que está haciendo desde la dirección deportiva, no solo también de la Fundación Opinegra, que es mucha, sino también del primer equipo. Los que siguen el fútbol base en la cantera pueden pensar, uy, madre mía, si Bob es capaz de traer a jugadores holandeses, belgas, griegos, norteamericanos, canadienses y de todo el mundo para jugar en primera red, ahora en segunda división, con el juvenil a división de honor, te hago concretamente esa pregunta, y con el equipo de tercera para reforzarlo, ¿también se va a seguir esa filosofía? ¿Producto bueno, extranjero? No, se va a seguir la filosofía de que vamos a analizar al jugador y vamos a ver si es apto para, para el estilo que, que queremos en el Castellón, nada más. Ni que sea ni, ni español, ni, ni holandés Ni nada de eso Entonces eh, es verdad que, que nos estamos abriendo Mucho el mercado Creo que eso el Castellón claro, hace mucho eso, tiempo Que eso no, ya no, no tenía claro Vuestro mercado ya no va a ser solo Burriana, Almenara Valencia, incluso más allá de Valencia ¿No? Para reforzar un equipo como Dios manda En División de Honor Todo, sí, todo, estamos abiertos a todo Y es verdad que el Castellón Pues ahora mismo está en otra dimensión Y es muy diferente también, gracias a que el primer equipo consigue también su, su objetivo y, y que al final pues, hay peticiones para jugar. Ahora mismo todo el mundo quiere jugar en el Castellón. Entonces, ¿Y eso puede redundar negativamente en la trayectoria de jugadores formados en, la, en el Club Deportivo Castellón, que ahora mismo no. tienen su hueco en el Juvenil B? No, porque al final creo que es más fácil jugar en el Juvenil de Castellón si estás dentro de la cantera. Porque al final te estás formando con nosotros, estás aprendiendo con nosotros y al final. Eh, hay que darle continuidad a, a la línea, entonces no vamos para nada, pero obviamente sí que estamos abiertos a, a abrirnos. Ah, muy bien. Eh, el cuerpo técnico, el, el 15 de, de abril es cuando hubo, sé que es muy pronto, hubo, hubo cambios, ¿no? eh, Si quieres podemos mencionar porque yo creo que hay que reconocer la labor, ¿no? De Ian Molina es. Ian Molina y Andrés Fernández. Sí, eh, bueno, entraron en un momento complejo, eh, quedaban seis jornadas, el equipo pues había entrado en una dinámica negativa, es así, aunque es verdad que, que el trabajo de Rafa Blázquez y Aarón fue, vamos, mm. increíble, eh, son unas personas que, que trabajaban 100% para el equipo y sin horas, o sea, es una una pasada, pero bueno, les han dado un poquito de chispa, que es lo que lo que buscábamos, tanto mm. tanto Ian como como Andrés. Y al final, pues sufriendo, pero, pero se ha cumplido el objetivo. A ver si podemos ver, o los vas preparando, los vídeos de los dos goles. Ya que Víctor estuvo allí, nos contará un poquito cómo fue el ambiente de la, de la mañana de ayer en Valencia. Día caluroso y encima por el ambiente más caluroso todavía. ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Nada, bueno, ese es Hugo Goñi. Qué ¿Sí? bueno, que está haciendo una temporada espectacular. Se va a quedar, ¿no? Esperemos. Se queda, ¿no? Esperemos. Ese fue el primer gol, ¿no? Y sí, y nada, pues ahí, pues ser un partido tosco y brusco de los dos, pero al final, pues mira, el más listo, pues es el que el que mete el gol. Bueno, quiero mencionar y agradecer a Alejandro Moy y a Moy Televisión por la cesión de estas imágenes. Yo creo que hay que mencionar la titularidad de las mismas. Bueno, el campo ahí no cabía nadie más. Sí, había unos. Me ha parecido ver a Arón ahí. Sí, sí, fueron también el cuerpo técnico. Mm. A apoyarles. Sí, unas 2.500 personas, 2.000. Ah, sí, sí. Mucha gente, no, porque esa escuela es muy poderosa, ¿eh? San eh, José, ¿eh? Sí, es una escuela que, que trabaja muy bien, que está en una zona estratégica de Valencia. Es verdad que creo que el año que viene van a tener un pequeño bajón porque se van a separar de, de lo que es la escuela de San José. Ah, sí? Y va a ser solo Inter. Ah. Pero pero vamos, eh, yo me llevo súper bien con ellos y, y están trabajando súper bien. Ojalá que hubiéramos podido subir los, los dos, la verdad. Yeah. Y ese último gol pues de, de Josep, que en bueno, una contra pues matamos el partido. Tanto vosotros como el Hércules el Hércules adelantó, pero la verdad es que habéis seguido dinámicas entre comillas similares porque el Hércules también vio la cosa que iba muy mal, cambió de entrenador y fue para arriba. Sí, eh, al final a ver, han, surtido, había... han sur... Las decisiones son drásticas, pero en este caso han tenido su resultado. Ha sido una liga muy rara, eh, la, la liga nacional sí. este año, ¿eh? Y además, si ves por abajo estaba súper apretado todo, La Nucía casi se mete sí. en un jaleo también, y la verdad que ha sido muy raro. Nosotros nos pusimos un momento eh, primeros con 12 puntos de ventaja sobre el que sí. marcaba. Empezar muy bien. Y... Y, nada, y empezó la, la dinámica y, y pegamos un bajón y luego desde abajo han empezado apretando mm. hasta, creo que el propio Aldaya, que ha ganado de los últimos 25-23 puntos. Mm. Es una liga muy muy rara, mm. pero muy bonita a la vez. Sí. Vosotros, de hecho, en la segunda vuelta, eh, creo que cuando se habían disputado 11 partidos, 33 puntos, habíais conseguido solo 6. Creo que ganasteis el segundo partido contra el Levante. En la segunda vuelta, te hablo, Víctor. Sí, ¿no? yo creo que en la segunda vuelta hemos hecho unos 15 puntos solo, más o menos. Números... Sí, más o menos. Creo menos que... mal que empezasteis bien. En la primera creo que hicimos, creo que 42 o algo así. Sí, bueno. se ha subido con poca puntuación este año. hasta sí. ¿Ha barato el ascenso? Sí, 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 de verdad. es verdad. Sí. Bueno, Porque en otras ocasiones jugar, ¿no? el Castellón ha subido, pero con, con más puntuación. A lo mejor sí. ha quedado tercero, pero con sí, más lo que puntuación. Te digo, creo que ha sido una, una liga rara sí. y, y bonita, competitiva. Oye, eh... El presidente del Castellón, cuando se refiere al juvenil, habla del under, under 19, ¿no? el sub 19. La gestión deportiva y la confección de plantilla de División de Honor y del equipo de Tercera División, ¿a quién compete? ¿A vosotros, a la Fundación, o es una cosa del primer, siempre, del primer club? Siempre, tanto Ramón Soria como yo estamos en plena comunicación y, y tanto la plantilla del filial como del juvenil, pues eh, entre los dos la, la gestionamos. <laughs> Bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito de lo que es la, de la cantera. Hemos hecho mención y vamos a ver algunas fotos, si os parece, de equipos que también han recuperado categoría, ¿no? que el año pasado pues, eh, se perdió, como por ejemplo Castalia Cadete. Bueno, este es el juvenil. Eh, una pregunta, Víctor, ya, ya que lo pongo. Eh, aquí son todos de... Bueno, habrá alguno de primer año, pero mayoritariamente son de segundo año, ¿no? No, hay, hay de todo. Hay ocho que no son de último año y los demás son de último. O sea, que más o menos, sin dar nombres, por supuesto, pero más o menos, ¿de qué porcentaje de plantilla estamos hablando que vais a? Del propio equipo. Del juvenil A. Pues de los que hay unos treinta por ciento, más gente que suba de la cantera, más o menos, hay que retocar algunas posiciones y poco más. Del juvenil A. Sí. ¿Cuántos más o menos personas, cuántos jugadores consideras de fuera que pueden llegar a este equipo? No lo sé, vamos no a sé. ver, vamos a verlo. Primero hay que ver lo que tienes el centro, claro. ¿no? Igual que en el juvenil B. No hemos empezado aún poco a, Primera Oye, eh si si se consiguiera, no sé si habéis hecho, habéis sacado la hemeroteca, pero si conseguís el ascenso del juvenil B a Liga Nacional desde hace cuando el Castellón no tenía, uf. Yo no sé si de los tiempos del Bovalar, ¿eh? No, yo creo que hace antes, hace, hace antes. cinco temporadas. Ay, perdona, hace cinco temporadas. Algo así, sí, sí, sí. Que, Eso... que además el juvenil B esta temporada hizo Mira, buena campaña este es el juvenil B Sí. que ganó contra el Roda 2-4 sí. eh, aquí sí que son algunos jugadores bastantes, por lo menos la mitad son de primer año sí, un equipo muy joven ha hecho buena campaña muy buena campaña, sí, sí, además eh, evolucionando a más entonces ahora creo que están en un muy buen momento para afrontar ese playoff que viene ahora esa promoción uh -huh. ya veremos cómo queda el sorteo eh los posibles rivales no te voy a preguntar cuál porque cuando emitiremos el programa ya lo sabrás, pero bueno, no tenemos esa capa esa capacidad, ¿no? Pero Gandía Buñol y y jove español, es así, ¿no? Sí. A priori, aunque el rival no lo sabemos todavía, ¿cuál es el que no te gustaría? <laughs> eh, a ver, por no me gustarme eh el Buñol pero porque creo que tiene jugadores de un nivel bastante alto y creo que también la atmósfera que van a crear allí claro. eh, es importante. Pero vamos, eh, esta mañana estaba hablando con, con el míster con Alex Drago, y se lo decía, creo que en momento con balón somos el mejor de todos los clasificados para, para el playoff, así que luego hay que estar muy vigilante con sus amenazas y a partir de ahí crecer durante la eliminatoria. Entonces, uh -huh. eh, vamos a por ella y creo que... que somos capaces de, de, de llevárnosla. Mm. Te pregunto porque lo que sí que está claro y seguro es que el partido de ida va a ser en Castellón este fin de semana. No lo sé, eh, porque también es verdad que, ah. que igual sacaban bolas. Entonces, no sé, oh, ¿sí? eh, vamos a ir allí... No lo sé, te lo digo, ¿eh? no, no se conoce. No, no. no, por si sí, podemos anunciar ya dónde va a ser, si va a ser en el Marquina, si va a ser en el Sindical... ¿Dónde preferencia tenéis? Marquina. En, si juegas en, prin... en Castellón, Marquina. En principal, sí, sí Si es en Castellón, Marquina, seguramente. Pero tampoco te lo puedo asegurar. Yeah. Al final ya sabes que estamos en instalaciones municipales, entonces veremos. Yo creo por experiencia de otros años, creo eh, que en un principio por ser el, el primero... primero va a tener el derecho. Luego solo preguntaremos al Burriana Salesianos, pero creo que tienen derecho factor cancha, la vuelta a, a favor. Vemos las otras fotos, si te parece, algunos equipos cadete Castalia ascendido? Y eso que empezó con el Roda B, que es un equipo duro, pero bueno, el resultado de ayer es lo de menos. Hemos comentado muchas veces que hay categorías que merecen la pena algún cambio, porque se hacen muy largas, ¿verdad, Víctor? Sí, 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 se hacen largas, pero bueno. Bueno, eh, habéis ascendido al promesas, este es el infantil, promesas. El año pasado, dos equipos. Perdona, no, 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 este es el infantil que es Gaeta. Sí. Sí, sí, infantil, infantiles, no te preocupes. Este es el infantil a Castalia. Bueno, con, ese, con esos dos ascensos, estructura casi perfecta ya, ¿no? también en promesas Castalia. Sí, eh, bueno, al final creo que como te dijo Santi Parra en su día, que, que al final, entre comillas, eh, no nos importaba de que esos equipos bajasen si al final tenemos la capacidad después de, de poder volver a hacer esto, porque al final lo bueno es que. casi toda la estructura de jugadores siguen iguales y siguen avanzando etapas. Quiero decir que eso para mí se está haciendo un buen trabajo. Entonces, súper contentos, han habido rivales duros como es el, el Roda, el Atlético Burriana, en, en infantil. En el, otro, en el grupo de, incluso ahora falta ver el, el infantil B. El infantil B, y sería ya pues completar pues una temporada redonda. Uh -huh. la verdad. En estructura de Fútbol 11, teniendo la Fundación Alvinegra, porque entiendo yo que el año pasado sí que se dijo alguna cosa que Castalia Promesas seguirá vinculado a la Fundación Alvinegra. No está previsto hacer ningún cambio en ese sentido, ¿verdad? No. Va a ser va a... misma estructura. Vale, más o menos mantendréis la estructura de Fútbol 11 parecida hasta ahora, ¿no? Misma estructura. Vale, tampoco se sabe si Castalia Promesas tendrá un segundo juvenil, no lo sabéis todavía. No, De momento, de momento no, lo que no se hay, plantea eso. Lo que hay previsto. Eh, con la estructura que hay... Eh, mucha, ya sé que es una cuestión de número y población, pero ¿hay suficiente capital humano para mantener ahora el año que viene? El problema es un bendito problema, es mantener las categorías. Ha sido, entre comillas, parece fácil, pero no ha sido fácil ascender. ¿Es más fácil, volviendo a la pregunta de, de Santiparra, ¿no? ¿es más fácil subir desde una primera más débil o mantener a dos equipos en categorías? Bueno, dos no, que serían cuatro: el KDTB, el infantil B si sube. El Castalia A y el Infantil A. ¿Es más fácil mantener a los cuatro en preferente o ascenderlos de primera a preferente? Te voy a girar hasta un poco la, la, la tortilla. Venga, el va, otro titular, Víctor. El objetivo con. ¿Estás tan serio? Con promesas, con promesas <laughs> Castalia es intentar subir la autonómica. ¿Ah, sí? Sí. Intentar por lo menos llegar a. Eso es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Sí. Porque creo que la cantera está preparada para tener esas dos líneas en el ¿En, ¿En cadete y en infantil? Sí. Intentar hacer equipos. Para intentar estar ahí, competir arriba. Luego, obviamente. Pero eso va a requerir de un pequeñito cambio, ¿no? No lo sé. A nivel organizativo, por ejemplo, el Castellón B, entiendo yo, de infantil, y el Castellón B Cadete seguirán siendo equipos de primer año. Sí. ¿o no? Y el, el que será el que podrá ser de segundo año será Castalia. Sí. Entonces, bueno, al final es... El reto es ascenderlos. El eso resto, sería, el... ¿Ese sería el, el reto del año que viene? El. Objetivo a, aparte de mantener a, la a, a, a medio y corto plazo es intentar tener esas dos líneas en la autonómica. Sí. Es una cosa que yo sé que, sí, que sí. la anterior directiva también se lo planteaba y que siempre... Sí, pero se no ha querido. se ha dicho, ¿eh? No se, no se ha dicho. Se ha planteado, oye, como el Roda, como el Villarreal, que tienen no, a dos equipos y tal. Creo que est pero, estamos capacitados ya para, ¿sí? para poder estar. Y eso que no tenemos ciudad deportiva. pero llegar nada, no os preocupéis. Ah, sí, también. Oye, tercer titular. <laughs> ¿Cómo está, está el tema? Aprovecho, está aprovecho, aprovecho. Ya sé, que trabajando. no, ya, ya, sé que no llevas tú el tema de los terrenos, no. ni mucho menos. No, ni no, las... bueno, las... lo que sabéis, lo que sabéis, ya está, están trabajando y poco a poco, pero Costará porque no está ni. Ojalá, ¿eh? Ojalá, pero yo creo que el proyecto es ambicioso y hay que ir con, con pies de plomo, pero siempre mm. con ambición, si no, esto no. Mm. no tiene ¿A vosotros, sentido? a los que estáis en la Fundación Vinegra, os trasladan también esa ambición los, la gente del club? Sí, yo creo que sobre todo lo que tenemos es mucha ilusión y creo que somos gente joven, preparada y que, y que al final, pues. Eh, trabajamos con la máxima ilusión diariamente y lo que hacemos es eso, ¿no? Pues intentar ponernos retos, que a veces se van a cumplir y otras no, porque esto claro. del fútbol es súper complejo, y, y el A más B más C no siempre tres, y siempre tienes que mirar dentro del A que hay. Pero que, que hay que intentarlo. Y creo que el Castellón ahora mismo es un sitio donde ya no solo por llevar el escudo que siempre ha sido, sino por todo lo que se está exponiendo, lo que se promueve y cómo se juega, es un sitio muy jugoso para, para poder estar. Uh -huh. eh, eh, antes, fuera de micrófono, lo habéis dicho aquí también públicamente, que vosotros, los que estáis al, al frente del staff técnico del club, tenéis como un contrato indefinido con el club, no hay fecha de caducidad. Si el club no dice que quiere contar con nosotros... O sea, con este bagaje, ¿pensáis que el año que viene Santiparra, P. Víctor Ventura, ¿tiene sí, el coordinador de Fútbol 8? Manu Escuder. Los, ¿Los que mandáis, entre comillas, vais vale. a seguir? Sí, en principio, si no os han dicho nada, es No que, os han dicho nada, eh, ya os eh, tendrían pues, que haber eh, dicho tanto. alguna cosa, ¿no? O sea, que en un principio va a haber continuidad. Y en cuanto a los entrenadores, ¿de, de los equipos, llámese, top? Por ejemplo, Juvenil A, ¿van a continuar los dos entrenadores? No bueno, tienen sabe? que... Ahora están haciendo la, las reuniones con Sergi Pique, que es un poquito el que se ocupa del personal, ya que es el coordinador de metodología. Y a partir vale. de ahí, pues, pues bueno, veremos a ver las necesidades de vale. cada uno. Bueno, pues aquí también tenía apuntada yo una preguntita. ¿Vais a continuar la misma gestión de, de trabajo con equipos amigos como Sporting, San Pedro? Sí, estamos. ¿O se va a fortalecer? Estamos trabajando en un proyecto que yo creo que se saldrá a la luz eh, dentro de, sí. de poco también. Dime, dime. Y, no, y... no ahora, ahora no me puedes. <laughs> y bueno, no, pues, ¿Qué vais a hacer, eh? buscamos eh, eso de promover alianzas, colaboraciones con, mm. con gente que esté dispuesta un poquito a trabajar con nosotros y, y veremos a ver dónde dónde llega. Con Sporting y con San Pedro seguimos en la misma línea, sí. Uh -huh. Y eso también afecta a los propios jugadores, ¿no? Sí, claro. Del Castellón que pueden, o del Castalia que pueden incluso marchar a tres equipos, ¿no? Sí, por ejemplo, por a mejorar, ¿no? Bajo un poquito de seguimiento han de El año ha ido un par club. de jugadores al San Pedro. Con el Sporting siempre hay comunicación fluida con ellos. O sea que Final, son, son clubes que nos llevamos mutuamente y que estamos con ellos. Muy bien. Femenino, que si no, no se nos revelan las chicas. A ver, objetivo del año que viene. Ya sé que hace, eh, la estructura del femenino se hizo un poquito deprisa y corriendo, porque de hecho, bueno, en primer lugar se, se, se os ofreció una plaza que perdisteis deportivamente hablando en el campo, pero luego la recuperasteis, pero hicisteis el sacrificio de unas chavalas que son amateurs. Pues han recorrido media España. Sí. Vais a volver al grupo que toca? Sí, sí, Se supone que sí, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Qué será? El grupo de Aragón, el del Villarreal, que está ahora? No, no tampoco sé el Villarreal no, tampoco está en el grupo que toca, eh, Levantino, no el Levante. Sé si, creo que eso te lo podría decir mejor Adrián, pero creo que no sé si este puede tocar el grupo de Barcelona. Ese. Ahí está el Villarreal. Sí. O... ¿Y el, o el de Valencia o el, o el de Alicante a lo mejor Valencia sí. Alicante ¿no? ya veréis no el... pero por lo menos este año se ha tenido que ir a Extremadura un par de veces ¿o la Cantabria también sí sí sí, sí, sí. O sea, que... objetivo sí. de fútbol femenino bueno yo creo que es también de, de fortalecerlo también de que, que se va a hacer seguramente algún equipo más en, el, en la, en la base femenina ¿no? sí ahí mantenéis el equipo de tercera y luego hay un equipo que ha descendido sí ¿no? el femenino B Sí. Que se estaba en, en autónomo. También eh, es que subió, también sí. subió tarde. También nos ofrecieron dos plazas claro. y subieron y ahora volverá a Primera. A Primera, ¿no? o algo así. Pero bueno, que es fortalecerlo, que, que las chicas tengan ganas de jugar y poco a poco pues que vayan, vayan subiendo gente de la base. Muy bien. Eh, a nivel de fútbol 8, eh, Víctor, más o menos, ¿qué estimación tenéis de equipos de Carabenquene? Todavía se sabe, no se sabe, ¿no? Sí, los, los mismos, más o menos. Como a lo mejor hacemos uno más o no lo sé, pero. Eh, vamos a ver también la, la gente que tenemos. En principio va a haber mucha continuidad, porque el Fútbol 8 queremos eso, que haya mucha continuidad de los, de los nuestros. Así yeah. que, más o menos, misma estructura, Víctor. Pues nada, no sé si me, he dejado, me has contado algunas cosas bastante interesantes, ¿vale? Y esperemos que el año que viene, pues eso, que el, el, el equipo de División de Honor ¿no? pues sea un equipo, pues eso, interesante. Mm, seguro. Se va que... a fortalecer con gente que venga de fuera. Y bueno, si conseguir el objetivo del de, de ascenso también muy ambicioso, ¿no? lo de los Castalia, ¿no? El infantil y cadete. Yo... Es que tenemos muchos jugadores, ¿eh? Para mantener ah, yo creo cuatro que... equipos en la autonómica. Sí, eh, es complejo, ¿eh? Que, que en Castellón hay, hay poco jugador para lo que es la, claro. la, la provincia. Pero que hay, que hay que intentarlo y sobre todo también confiamos mucho en nuestro modelo. Que, que al final se está implantando poco a poco en la cantera, que este año también ha sido como el primero, eh, con y P también desde, desde Dick's Ruder. Mm. Y, y la verdad que, que todo el mundo que está jugando a lo que se expone, pues la verdad que está evolucionando súper bien. Entonces mm. ya no es solo por la gente que está o que hay que traer. Yeah. sino por lo que pensamos que con nuestra modelo podemos intentar conseguirlo. El Castellón en los tiempos de, de Iván Medai, cuando era coordinador y creo que el presidente me parece que era Vicente Montesinos llegó a tener un acuerdo de, de colaboración con el Valencia Club de Fútbol. No sé si se mantiene ese acuerdo. En principio este año no sé que hay algunas conversaciones. Este año se ha mantenido, ¿verdad? Eh, pero bueno veremos. Eh, con el Valencia siempre hay muy buena relación. Uh -huh. Pues nada. Y la última pregunta, como consecuencia de todo el buen trabajo que lleváis, es el segundo año que estáis al frente de la... Sí. Es el segundo, ¿verdad, Víctor? Yo sí, creo. Y Santi creo que también, ¿no? Bueno, sí, Santi estaba antes año, año medio, en otras sí. responsabilidades. Al final, los que siguen la actualidad del Club Deportivo de Castellón, eh, tú lo has dicho también en alguna entrevista que te he hecho previamente, pero ¿qué pasa con el primer equipo? A ver, vamos a ver ya algún jugador consolidado en la primera plantilla. Este fin de semana vimos a dos jugadores de onda jugando, ¿no? Punzano y José Albert. José Albert veremos si continúa o no continúa. Yo creo que sí que va a continuar en el Club Deportivo Castellón. No lo sé. Si finalmente se va a ir a Valencia, como se ha, como se ha dicho. Uh -huh. Punzano no sé. Creo que tiene contrato, ¿no? Convenio. Eh, uh -huh. ¿Crees cuántos jugadores de, de la cantera vamos a tener ahí eh, que vienen en el primer equipo del Club Deportivo Castellón? Es que yo creo que tampoco hay que ponerse una, una cifra, una meta. Creo que el primer equipo tienen que estar los jugadores que, que se lo ganen. Por eso también creo que ya no solo en los objetivos que, que has nombrado, sino que se ha hecho un super trabajo en este año en los objetivos de los jugadores que están subiendo. Porque ya no solo son Iker Punzano, Sergi Millana, José Albert, mm. eh, Rubén Murcia. Es que su oñi que viene desde abajo muy fuerte, gente que ha debutado en tercera división como Izan Velasco, Carlos Tendero... ¿Cuántos juveniles han debutado? Uf, muchísimos, muchos, ¿eh? Gonzalo o sea, Pazor, sí, 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 muchos Sí, ¿eh? muchos. Entonces, que estamos convencidos de que el trabajo se está haciendo bien desde abajo y, y que luego el que se consolide en el primer equipo que sea para aportar, claro. de verdad. Antes, hace años, yo recuerdo que el juvenil, en la época del Bobalar, o sea, antes de Faxa, que muchos, el juvenil era la base de la madera de Castellón, de, de tercera... Y luego de la madera siempre habían tres o cuatro o cinco que hacían siempre la pretemporada con el primer equipo. Y bueno, hemos visto once iniciales del Castellón con mucha gente de la cantera. Eso sería, vamos, la bomba, ¿no? Eso sería, pues bueno, pues que se están haciendo bien las cosas en la, en la base. Creo que, que nos queda mucho por trabajar también y, en, en, y creo que al final esto no, no puedes parar en, en este mundo. Tienes que siempre que, que reinventar y buscar situaciones nuevas. Eh, pero tampoco... Quiero decir que no, no nos tenemos que poner esa etiqueta de que hay que sacar a jugadores de, de la provincia. Quiero sí, decir, sí. los jugadores de la provincia tienen que estar si al final ellos se lo ganan, que también okay. es un claro. trabajo... Y ya para acabar la última pregunta, ¿vosotros también percibís que vuestro objetivo es que cada vez más al Juvenil A y al equipo de tercera lleguen el mayor número de jugadores sí. formados desde Fútbol 8 en el club? Sí, ese es el objetivo. Por gente... ha sido difícil conseguirse. ¿eh? Sí, es el, es el objetivo, y cuando la gente se incorpora aquí, es el objetivo se tienen que meter en la cabeza. El primer paso es llegar al juvenil, el segundo a la materia y, ojalá, el tercero al primer equipo. Pues muchísimas gracias a sí, Víctor Ventura por haber venido y ponernos al día. También, ahora hemos hablado del contenido y falta del continente, que es la Ciudad Deportiva. Pero bueno, por eso capaz. ya depende de las autoridades competentes. Mucho, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Bueno, pues ahora vemos eh, la sección de Tú eres el crack. Acordaros que podéis enviarnos vídeos por WhatsApp al 629-61-2029. Y en el segundo bloque de este programa, un poquito dedicado a los equipos que van a promocionar a la Liga Nacional, contaremos con presencia del Atlético Burriana Salesianos.